Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se lamentó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un hospital y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del hospital y le dijo, cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados los pecados de todas nuestras familias, los pecados nuestros y los pecados del mundo entero. Amén. Pueden acomodarse. Querida hermana religiosa, queridos hermanos del movimiento de Johnstown, queridos niños, que hoy pues celebramos el tercer día del novenario al Divino Niño, queridas familias, levánteme la mano los que han venido en familia en este día, levánteme la mano. Muy bien. Vamos a darle un aplauso fuerte a la familia. Qué bonito es venir a misa en familia. Cuando se viene en familia a la iglesia, no solo sale nutrido un miembro de la familia, sino que sale nutrida la familia completa. Por tanto, bendito sea Dios que hoy nos ha permitido venir en familia. Yo tengo un regalo, porque lo que yo digo yo lo cumplo. Yo tengo un regalo al final, pero yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero el Espíritu Santo me ha dicho que se lo dé a la familia más que tenga más años de casado. Es decir, los que están por ahí, que ya celebraron los 75 años, eso se llama boda de qué, de diamante. Y entonces el otro, que se lo dé a la pareja más nueva, que tenga por lo menos un mes de casado o algo así. Y yo les traje un sobre dominicano, un detalle dominicano para que entren las monedas y entren las papeletas. Así que yo cuando digo las cosas, yo las cumplo. Entonces, pero
hacer, tomar la palabra y al mismo tiempo hablar de la familia. Porque si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Si la familia está dañada, está dañada la sociedad. Por eso dice un sociólogo dominicano que la familia es la célula principal de la familia. La familia es la base de la sociedad. Y ustedes ya me conocen, ¿no, verdad? Porque yo vine el año pasado y estoy viniendo este año. Y saben que yo predico con refranes y con expresiones comunes. Ustedes saben, por ejemplo, todos tenemos una cama, que si el colchón de arriba está muy bueno, pero la base de abajo no sirve, ¿qué pasa? Se cae la cama. Y por eso ustedes de repente, ¡ay, me caí de la cama! Pero fue que la base estaba podrida. Para que la cama no se pueda caer, ¿qué tiene que tener? Una buena base. Dígale que está a su lado para que no se te caiga la cama. Porque el colchón puede ser bueno, pero si no hay una base, se cae la cama. De igual manera, si usted quiere tener una familia buena, si usted quiere tener un esposo bueno, si usted quiere tener una esposa buena, si usted quiere tener unos hijos buenos, tiene que tener una buena base. Algunos padres vienen donde a mí y me dicen, ay padre, ese niño desde pequeño iba a la iglesia, yo lo llevaba a la iglesia, hizo su primera comunión, su confirmación, era clérigo, estaba en los grupos apostólicos y ahora se me ha desviado. Yo le digo, tranquila mamá, tranquila, que eso que usted le inculcó en algún momento de su vida va a regañar. Tranquila, tranquila, que eso es parte de la vida, del proceso de todo ser humano, especialmente. Tengan paciencia con los adolescentes. Los adolescentes mucho viven el proceso de la rebeldía. Ay, que yo no voy para la misa porque ese padre habla demasiado. Y ahora ha venido lo de Santo Domingo que habla por un tubo y siete llaves. Entonces, paciencia, paciencia. Que en algún momento eso que tú le sembraste a tus hijos va a florecer. Y tus hijos que se han desviado volverán a enderezarse. Tus hijos que están así torciditos se pondrán derechitos. Ahora bien, si tú no le has puesto una base a tus hijos, a tu familia, dice un refrán dominicano, algo que crece torcido, algo que crece torcido, por eso a los niños hay que traerlo desde que caen al vientre de la madre, hay que traerlo a la iglesia para que comiencen a degustar de la belleza, de la dulzura del Señor. Y nunca se excusa, no, que yo no llevo al niño porque el niño sale corriendo. Bueno, conmigo lo pueden traer, que a mí eso no me molesta. Ahora usted lo agarra y lo sienta. Le dice, tú estás en la iglesia, tú no estás en el parque. Entonces, hay que poner una buena base. Cuando yo venía para la misa, me puse a buscar. Y el Señor sabe lo que hace. Había un sacerdote dando una charla titulada Educa a tu familia sin prisa y en valores. ¿Tú quieres tener una bonita familia? Educa a tu familia sin prisa. Lo llevamos a la estancia, no sé cómo le dicen aquí, y lo dejamos
en la puerta, no lo llevaba allá adentro. Bueno, yo tengo que hablar de mi cultura, yo no sé si es permitido que entre, tengo que adaptarme, ¿verdad? Pero es de la realidad que yo estoy viviendo. Lo llevamos porque tenemos que salir corriendo para el trabajo, y es verdad que hay que trabajar. Pero muchas veces lo llevamos a la escuela, lo dejamos en la puerta de la escuela. No entramos y le preguntamos a la maestra, ¿y cómo va mi hijo? ¿Cómo se comporta mi hijo? ¿Mi hijo la respeta? ¿Mi hijo la quiere a usted como su primera, su segunda madre? Vivimos acelerados. Y estamos formando una familia acelerada. Y ya no somos nosotros los que estamos formando. ¿Quiénes son los que están formando a nuestros hijos? El celular, la tableta, el televisor, los juegos. Y entonces le compramos todas esas cosas para que el niño esté tranquilo. Y el niño no me quite la paz ni la tranquilidad. ¿Y dónde está el niño? El niño está en la habitación. ¡Ay, pero qué niño más bueno tengo yo! Todos los días en la habitación. Y yo fui mirando el juego de pelota. Los Yankees con Boston. Si no, la señora mirando la novela. Y el niño en la habitación viendo muñecos violentos. Yo fui a una casa en estos días que me invitaron y yo felicité a los abuelos y a la mamá y le dije, así mismo, póngale muñequito de aquellos tiempos, no le ponga muñequito de estos tiempos, muñequito de caballito, de cositas, son muñecos violentos, porque usted entonces está creando un hijo violento. Y entonces usted dice, ¿y por qué este muchacho me salió tan violento? Bueno, porque usted le compraba los juegos violentos. Allá por el Santo Domingo hay una promoción radial. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Cuando usted se va a acostar, ¿usted sabe dónde están sus hijos? ¿Cuál es la modalidad de hoy para que no me quiten el sueño? Le entrego una llave antes de ser adulto. Mira, eso tú es para que tú entres. Ahí no. Así no. Usted todavía no porta una cédula. Usted está bajo mi mano. Entonces, estamos formando a los hijos así, rápidamente. No hay tiempo para los hijos. Papá, usted se sienta a hablar con sus hijos. Mamá, usted se sienta a hablar con sus hijas. Usted le pregunta. ¿Por qué tú estás guapa? ¿Por qué tú te sientes de mal humor? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es la realidad que estás viviendo? Tienes que tenerme confianza. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amiga. Nadie más te puede proteger que yo. Solo el Señor. Entonces tiene que haber confianza entre los padres y los hijos. Y usted tiene que tener el control de sus hijos. Ese muchacho que usted lo ve, que antes no se quitaba, andaba sin gafa negra, ahora siempre anda con una gafa negra. Usted se ha preguntado. Oh, pero ahora mismo ha entrado a la modernidad, ahora siempre una gafa negra hasta de noche. Cuidado. Tenga cuidado. Tiene que haber el diálogo. Diálogo entre los padres y los hijos. En los simples gestos del hogar. ¿Comen ustedes en familia? ¿O comen cada uno por su cuenta? Sabemos que vivimos en una sociedad acelerada.
Es en el hogar que se tiene que formar el hombre y la mujer del futuro. Es en el hogar donde se debe formar el esposo y la esposa del futuro. Es en el hogar donde se tiene que inculcar los valores. ¿Cuáles valores? Los valores cristianos y los valores humanos. Usted quiere que sus hijos sean buenos, incúrquenle el amor a Dios. Ahora, por ejemplo, estamos de vacaciones, pero estamos de vacaciones de la escuela, pero los niños no están de vacaciones de la iglesia. Hay que traerlo a la iglesia. Y no, que yo no voy. ¿Cómo que usted no va? Usted todavía no puede hacerlo. No es nada obligado, pero todavía usted está bajo mi responsabilidad. Y que yo sepa, llevándolo a la iglesia, yo no le estoy haciendo a usted ningún daño. Yo lo estoy guiando por los caminos correctos, para que usted en el futuro sea un hombre correcto, para que usted en el futuro sea un hombre bien. Entonces, queridos hermanos, tenemos que trabajar con la familia. Y tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos para tener familia según la familia de Nazaret. Y esas herramientas son el perdón. Dice una canción del padre Cecino, que nadie se vaya a la cama sin pedirse perdón. Que los esposos se pidan perdón antes de irse a dormir. Que los padres pidan perdón a sus hijos por la vez que no han cumplido con sus responsabilidades. Que los hijos le pidan perdón a sus padres. Y sepan siempre los hijos que cada institución, y en cada institución hay una cabeza, y la cabeza del hogar son los padres. Por eso dice la palabra de Dios: ama a tus padres mientras chochen. Es decir, a un anciano, ámalo, cuídalo, respétalo. Los hijos tienen que respetar a los padres, pero también los padres tienen que respetar a sus hijos. Y queridos padres que están aquí, siempre los hijos quieren ser lo que son los padres. Y quieren ser como son los padres. Y su modelo siempre son los padres. Que me lo paguen cuando yo llegue allá. Pero había una promoción de un banco de la República Dominicana. Que iba un papá con un hijo cruzando un río. Iba cruzando por encima de unas piedras. Y el papá iba adelante y el hijo iba atrás. El papá miró hacia atrás y le dijo: hijo, ten cuidado donde tú pisas. ¿Y cuál fue la respuesta del hijo? Papá, tenga cuidado donde pisa usted, porque donde usted pisa, yo piso. ¿Eh? Dígale al que está a su lado: tenga cuidado donde usted pisa. Tenga cuidado. Amén. Así mismo, cuando ese muchacho sea grande, que abra la puerta de su casa, va a invocar al Espíritu Santo que entre a su hogar. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que hay que inculcarle a los hijos? El amor a Dios. Lo que nos propone la lectura de hoy,
cumplir los mandamientos del Señor. En la cultura judía, los padres le transmitían la fe a los hijos, y la fe se iba pasando de padre a hijo, y así se comenzó a escribir las Sagradas Escrituras. Por tanto, usted tiene que transmitirle el amor a Dios a sus hijos. Usted tiene que transmitirle la fe a sus hijos. Pero a la vez, usted tiene que transmitirle lo que nos dice Jesús cuando se le acercó a aquel maestro de la ley, aquel doctor de la ley, que le dijo: para tú salvarte, solo tienes que hacer dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Levánteme la mano los que quieren salvarse. Pues miren, para uno salvarse es más fácil que conseguir una visa americana o europea. Solo hay que hacer dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y aquel doctor que quería poner a prueba a Jesús, es decir, buscarle la quinta pata al gato cuando el gato tiene cuatro patas, pero Jesús sabía más que él, Jesús le mató el gallo en la funda. Entonces le dice: ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le pone un cuentecito, una parábola. Iba una persona de camino, para que ustedes vean que desde aquellos tiempos hay ladrones y atracadores. Y dice que esta persona cayó en manos de unos bandidos, ladrones, y lo dejaron medio y entonces venía un sacerdote. Atención, mucha atención. Atención, para que después no crean que eran sacerdotes de nosotros, sacerdotes del judaísmo. Recuerden que el judaísmo es incluso una religión más antigua que el cristianismo. Nosotros somos sacerdotes del cristianismo. Y como aquel sacerdote tenía que cumplir, muchas veces el cumplimiento nos lleva a tener poca sensibilidad. Dice que dio una vuelta y siguió de largo. ¿Por qué? Porque tenía que ir a cumplir. Y como dice la palabra, cumplo y miento. Muchas veces ponemos las cosas que son secundarias por encima de las primarias. Como él tenía que ir a dar el servicio del culto, no se fijó en aquel hermano que estaba allí en el suelo. Lo mismo hizo también un levita, un conocedor de la ley. Dio una vuelta y pasó de largo. Muchas veces eso pasa con nosotros, que en nuestra familia no le dedicamos tiempo a la familia, sin embargo salimos a dedicarle tiempo a otras cosas. Queridos hermanos, el trabajo lo tenemos que hacer en nuestra familia. La responsabilidad de usted, de los padres, es su familia. Por eso nosotros, los consagrados, no nos casamos. Porque la misión de nosotros es el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios, de ustedes, los esposos, de los padres? Su familia. Entonces ustedes tienen que trabajar por su familia. Y entonces dice el doctor de la ley: ¿y quién es el prójimo? La palabra prójimo significa el que está próximo de ti. ¿Quién es el prójimo tuyo? Tus hijos, tu esposa, tu esposo, la vecina, el compañero de trabajo, tus familiares. Palabra prójimo significa el que está próximo a ti. A ese tú tienes
salvación por un samaritano, uno que ni siquiera era de su raza. Por eso es que dice una expresión dominicana: hacer bien. ¿Cómo que dice? Hacer bien. Queridos hermanos, yo allá en Santo Domingo, cuando llegan ayudas para ayudar a los pobres, valga la redundancia, yo le digo a mis feligreses: oiga, esto no es para los católicos, esto es para todo el mundo, católico, pentecostal, no me importa. El bien no tiene religión, el bien no tiene partido, el bien lo que tiene que hacerse. Hacerse. Y se lo digo, tengan cuidadito, que me doy cuenta, si ustedes dejan de darle de lo que ha llegado a uno porque no sea católico. El bien, lo único que hay que hacer es hacerlo. Sin importar, como dice la canción, no te importa la raza ni el color de la piel. Haz el bien. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es el amor que yo le tenga a Dios. Y ese amor que yo digo que tengo por Dios, entonces lo expreso, lo manifiesto en mis hermanos. Y en ustedes, ¿quiénes son sus hermanos? Su familia. De nada vale que tú ames a todo el mundo por la calle y en tu familia tú no ames a nadie. Ahí se cumple lo que dice: luz en la calle, oscuridad en el hogar. ¿Dónde es que tenemos que comenzar a hacer luz? Y luego nos vamos y esa luz la transmitimos a todos los demás. Por tanto, queridos hermanos, a educar nuestra familia, pero no con esa prisa que llevamos, que queremos que sea el psicólogo que me enderece al niño, que queremos que sea el padre que me enderece al niño, que queremos que sea la maestra o el maestro que me enderece al niño. No, eres tú quien tiene que enderezar a tus hijos. ¿Y cómo tú los vas a enderezar? Siendo ejemplo y modelo en el hogar. Siendo un buen padre, un padre responsable. Siendo una buena madre, una madre responsable. Y los hijos entonces van a crecer como el niño Jesús. ¿Cómo creció el niño Jesús? En gracia, estatura y sabiduría. Pregúntate, ¿cómo están creciendo mis niños? ¿Cómo están creciendo mis nietos? ¿Eh? ¿Cómo están creciendo mis hijos? Ah, porque hay muchos padres que son muy, muy, se parecen a Dios. Sobre todo muchos abuelos se parecen a Dios. Que Dios nos quiere tanto que cuando nosotros le oramos con fe, dice que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios se pone mano y nos da lo que le pedimos. Pero si le oramos con fe. Hay abuelos y padres que a los nietos y a los hijos le dan todo. Queridos hermanos, a los hijos no se le da todo. A los hijos se les enseña a trabajar. A los hijos se les enseña a ser honrado. A los hijos se les enseña a respetar a los demás. A tener temor de Dios. Porque si no, usted va a llorar lágrimas de sangre. Y después usted va a venir donde el padre le va a decir: ay, padre, pero que yo me crié a mi hijo de esa forma. Pero fue que se le fueron de las manos en un momento de su vida. Usted tiene que ser mano de cera. Esta mano completa de cera. Cometo tres dedos también de cera, pero cometo dos deditos de corrección. Yeah. A los hijos hay que corregirlos, porque
Corrija a tus hijos. Alcanzar la santidad hoy y siempre. Amén. Amén.